Feliz noche y bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche. Un minuto. Ajuste sus audífonos porque este viaje va a comenzar. Esta semana, venido oyendo muchas historias, ya que tuvimos semana y media de especial de Halloween. Y las historias realmente me encantan en lo paranormal, porque lo ponen a uno, siempre he dicho, no, a pensar, a cuestionarnos el por qué le pasa eso a algunas personas. Cuando digo eso es que las brujas, los duendes, los demonios, los ángeles, los espantos, una cantidad de temas, los extraterrestres. Y que son personas que a mí me dicen, tripas, y si la persona llama a inventar, bueno, puede llamar a alguien a inventar, que le aparece un extraterrestre. Yo no tengo ningún don para saber si la persona inventa o no. Pero la persona no tiene nada que ganar. Si yo dijera aquí en este programa, no, es que el que llame y cuente una historia, y a la mejor historia le voy a regalar tal cosa, la gente diría, uy, voy a llamar a inventarme que ayer los extraterrestres me visitaron. No, no tienen nada que ganar. Siempre y con el respeto de los invitados, que pueden aterrizar en el Cartel de la Mega, un invitado sí podría por qué inventar, ¿no? Muchas veces porque al final en el fondo, ¿qué hay? Un negocio. Todo brujito o algo, al final da una línea o algo y uno dice, a ese hombre que fue a hablar de extraterrestres y decir que lo contactaron y ahora puede leer no sé qué para decirle a usted el destino porque los extraterrestres. Y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cuántos contactados no dicen, no, esto me contactaron los extraterrestres y ahora doy charlas? Puede ser verdad, ¿no? Pero uno dice, ahí hay un negocio. Pero ahora, cuando llama al militar, el guardia de seguridad, el taxíviris, el campesino, y cuenta la historia, ¿qué gana él? Nada. Ni siquiera que uno dijera, no, es que visiten mi Instagram, que ahí está el video. Uno dice, quiere ganar seguidores. No, nada. Y por eso me encantan las historias de mis oyentes, porque les creo. Y eso me cuestiono. Yo creo eso y digo, miércoles, ese hombre, ¿cómo hizo para que le apareciera de fantasma, ese extraterrestre? ¿Cómo hace para vivir con un duende en la casa? ¿Cómo así que mediante brujería empezó a ver un espanto en su habitación? Una cantidad de cosas. Entonces, bienvenido a esta noche, 7 de noviembre del año 2018. Traeré historias. Traeré, como siempre, la película recomendada de la noche. Traeré un top de exorcismos. Traeré un audio de un avistamiento de ovnis. Traeré también información de Esteban Cruz, que anda viajando y desde los diferentes lugares que recorre el viejo Esteban nos manda información muy, muy valiosa. Tendré en mesa esta noche un astrólogo. Que usted cree en la astrología, cree en las cartas astrales, cree que mediante la astrología le pueden decir algo de su vida. Para usted, si cree en eso, le voy a pedir el favor que mande el nombre de la ciudad en la que nació, la hora y la fecha. Voy a poner un ejemplo, Cartagena, el primero de enero del 80 a las 9 de la mañana. Me da la ciudad, la hora y la fecha de nacimiento. Esos son los datos que pide el astrólogo Daniel Daza, que hoy está aquí en cabina. Como ven, muchas cosas. Pero ustedes, las líneas estarán abiertas para sus historias paranormales. En redes sociales, repito, los que quieren su carta astral, hora, lugar y fecha de nacimiento con el numeral Colombia con el cartel. También en Instagram dejé una publicación en la cuenta de arroba el libro del cartel que va calentando el tema del próximo lunes. El próximo lunes, que soy sincero con ustedes, a lo mejor no alcanzo a aterrizar en el programa, por lo que estoy en la ciudad de Nueva York con unos ganadores para ir a la premiere de Robin Hood. Soy sincero, no tengo aún el vuelo de regreso, el horario confirmado, por eso me gusta pensar en que uno no va a llegar, entonces planear
el cartel paranormal, esas dos horas, serán con audios de varios invitados que van a exponer en unos minutos. A cada uno de ellos va a tener aproximadamente 10 minutos para hablar de la parálisis del sueño. Un tema que a muchos les ha tocado vivir. Otros lo han oído. Otros no creen. ¿Qué es la parálisis del sueño? Esa pregunta está en arroba el libro del cartel. Está ahí en nuestro Instagram. No leo todos los comentarios, soy sincero, pero usted que le interesa el tema, lo invito a que se dirija a esa cuenta y lea los comentarios, y de pronto son enriquecedores, le dan una luz de qué es lo que le está pasando a usted, por qué está viviendo eso de despertarse en la noche y no poderse mover, o sentir una presión en su pecho y tratar de hacer algo y no poderse mover. Todo eso es lo que dicen que es la parálisis del sueño. Otros dicen que uno se despierta, como que el cerebro se activa, el cuerpo aún no, hay como un retraso ahí de unos segundos, y uno queda como asustado porque uno dice, me desperté, no me puedo mover, imagínese esa angustia. Y debido a esa angustia, hay personas que dicen que uno empieza a imaginarse cosas malas, sombras, al oír cosas. Entonces, después de haber pasado por esa sensación de segundos o minutos, uno dice, la parálisis del sueño. Algo me durmió, algo no dejó creer a mi cuerpo, era una bruja, era un espanto. Será algo más médico, y a raíz de no podernos mover nos da el pánico y nos imaginamos cosas. Diferentes explicaciones van a oír ustedes el lunes en la noche. Y los invito, repito, arroba el libro del cartel y en el grupo de Facebook El Cartel Paranormal, que hay personas poniendo comentarios muy, muy oportunos para ayudarse usted mismo, compartir experiencias. Eso es muy bueno, decir, venga, ¿usted qué le pasó? ¿Y a qué hora? No, a mí en la tarde, a usted en la noche. ¿Qué hizo? No, imagínese que me puse a rezar y eso me sirvió. Bueno, compartan ahí, vamos a ir calentando esa pregunta. Es más, la dejaré ahí, la dejaré puesta ahí hasta el día lunes para que no pierda su vigencia y ustedes lean comentarios. Bueno, bienvenidos. Dani Daza, ¿cómo me le va? Muy buenas noches para toda Colombia, desde las mazmorras del cartel. Quiero hacer un pequeño abrebocas, no meto la información, porque no sé si el lunes va a participar enviándonos audio. Sí. Pero usted como astrólogo, que creo que no tiene nada que ver con la parálisis del sueño, y usted es muy poco creyente en el tema de fantasmas y todo esto, esa historia que cuenta la gente de la parálisis del sueño, que me despierto a medianoche o en la tarde, no me puedo mover, muevo solo mis ojos y a veces siento cosas extrañas o ven cosas extrañas al lado, ¿usted qué cree? ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Miren, de hecho eso sí se estudia en la carta astral, se estudia en la casa 12, porque la casa 12 es la casa de los sitios de reclusión, la cárcel, el hospital, el cementerio, el monasterio y la mente. Y en la casa 12 se estudia todo lo que tiene que ver con los sueños. Claro, también está la parte onírica y su interpretación y todo lo demás, pero esto tiene que ver mucho con, digamos, procesos mentales, y puede haber muchas consecuencias. De eso voy a hablar el lunes, porque tiene que ver mucho con diferentes métodos que utiliza la gente para poder engañar diciendo que tienen cualquier tipo de trabajo o brujería o qué sé yo, o un fantasma, un espíritu al lado, cuando en realidad, claro, científicamente se ha comprobado de que el cerebro y la mente son dos cosas completamente diferentes. Y no quieren decir que estén ubicados ahí mismo. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, sufre una parálisis en su cuerpo, o por ejemplo, quede médicamente muerto, pero no lo hayan desconectado, muchas personas dan testimonio de que todavía siguen escuchando, de que siguen sintiendo muchas cosas, siguen soñando. Entonces nos da a entender que la mente y el cerebro, digamos que pueden estar aliados, pero no tienen que estar necesariamente conectados. Y ese tema tiene que ver mucho con la parálisis del sueño. Muy bien. Si en su llamada, su historia sobre la parálisis del sueño, totalmente válido. Vamos a ir calentando ese tema hasta la noche del lunes. Pero obviamente la línea está abierta para contar la historia de lo que sea, desde que sea paranormal. Repito, si alguien quiere la carta astral de Dani Daza, pues parte de una carta astral, hora, lugar y fecha de nacimiento a través de las redes sociales. Las líneas por ahora solamente disponibles para sus historias en esta noche. ¿Aló, la Mega?
Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Ángel Mila, para contar una historia aquí en Taxibiris. Taxibiris, Andrés, bienvenido y lo oímos. ¿Qué nos quiere contar? Hágame un favor. Apague el radio y óigame por el teléfono porque si no se me va a enloquecer y queremos oír su historia. ¿Qué pasó, amigo Taxibiris? Listo, tripas. A ver, esta historia es muy parecida a una que sucedió en Chile. ¿Qué pasó? Yo llevo ya 15 años manejando taxi y en ese tiempo, ahora trabajo de día, pero en ese tiempo trabajaba de noche. Estaba yo ubicado en la 147 con séptima, bajito la séptima, ahí frente al centro comercial Cedrito, y lanzaron un servicio en la calle 152-521, apartamento 402. Sí. Yo lo reservé y allá para poder entrar hay dos porterías, ¿verdad? En la primera portería me anunciaron, me dijeron, siga, yo era a las 4 de la mañana más o menos. Me dijeron que siguiera. Ya en la segunda portería, cuando me anuncié, el portero se quedó mirando y me dijo, ¿para dónde va? Y dije, para el apartamento 402. Y el portero soltó una risa impresionante, como si me conociera. Uh-huh. Yo entré y pensé, este me está mamando gallo. Cuando ya el tipo medio se calvó, me dijo, ¿para dónde va? Y dije, para el 402. Me dijo, amigo, usted no puede ir para allá, es imposible. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ese apartamento está desocupado hace un mes. Y le dije, no, pero de ahí llamaron. Me dijo, no puede ser, porque ese apartamento está desocupado hace un mes. Ahí vivía una señora como de 80 años y ella ya murió. Entonces yo quedé paralizado. Le dije, pero ese fue el que me dieron. Y un momentico confirmamos con la operadora de seguridad que se equivocó de apartamento. Sí. Llamé a la operadora por el radio y le dije, señorita, el señor portero me dicen que de ahí es del apartamento 402, no contestan. Usted me puede confirmar llamando al apartamento. Me dijo, un segundo, señor. Como al cabo de los dos minutos, la operadora, y puse el radio duro para que el portero escuchara, y dije, escuche lo que me van a contestar. La señorita me dijo, señor, no contestan. Y dije, señorita, ¿y quién llamó? Me dijo, era una señora de edad, pero la verdad ya no contesta nadie. Entonces, pues, esa fue mi experiencia paranormal que me pasó. Que eso es un caso parecido a un caso de Chile, creo que sucedió hace 7 años, que una operadora vendedora llamó a un señor que estaba muerto. ¿Usted se acuerda de ese caso? Sí, señor, y de varios casos también, y muchas gracias, mi amigo Taxibiris, de casos de Taxibiris, hay unas historias que ahí sí, como dicen, le ponen los pelos a uno de punta. Yo les cuento una muy rápido que recuerdo y que es de las que más me ha impactado acá. Y era un Taxibiris andando también en la ciudad de Bogotá. Y esa historia pasó aquí en el cartel. Y en altas horas de la noche, en un fuerte diluvio, que conseguir taxi cuando llueve es muy complicado en Bogotá. Y tal vez era un viernes sábado, que es muy difícil en la noche. Y lloviendo, pues más. Una señora ya de edad le saca la mano para detener el taxi. Se sube la señora, le da una dirección, llegan al edificio y atención a esto. La señora le dice, déjeme aquí en este edificio, que yo vivo aquí en el apartamento tal. Fue algo muy curioso porque, si mal no recuerdo, la señora le dice, ya le bajo el dinero. No se preocupe, yo vivo en el 201. Cuando el señor está esperando a que la viejita baje con el dinero, le arrojan una carrera al señor ahí en la puerta del edificio. Y él se sorprende porque precisamente le dan la dirección que está viendo al frente, más el apartamento la que la señora le dijo. Entonces el señor dijo, esto es un error. O sea, me está bajando la plata a alguien que viene a ese apartamento y ahora un servicio a ese apartamento, pues raro. Bajan dos señoritas a tomar el taxi que está ahí esperando el dinero de la viejita.
Y bajan las dos niñas y le dicen, mira, es que nosotros somos del apartamento tal, pedimos el carro. Y él le dice, oiga, pero es que estoy esperando una señora que vive en ese apartamento y me debe un dinero. Ya le preguntan, ¿cómo es la señora? Y él le da la descripción y le dicen ellas, es una familiar de ellas que había muerto hace poco. Varias conclusiones que me acuerdo del taxista y sacaba ese día y decía, ¿será que, no recuerdo si era la mamá, la tía, la abuela, ¿será que les ayuda a llevarles el taxi? Vamos a pensar, diría uno, pero un fantasma a ponerse en esas. Nadie tiene la verdad del más allá. ¿Será que las niñas necesitaban el taxi con urgencia? Y el fantasma de la señora dijo, paro un taxi aquí en la calle, se lo llevo a mis hijas o a mis nietas o a mis sobrinas. ¿Será que eso puede pasar? Y miren este taxi gris. Llamaron a pedir un carro a un apartamento donde una señora había fallecido hace un mes y no había nadie en ese apartamento. Son historias. Esta noche, 10 de la noche, 18 minutos, antes de oír otra historia aquí, si Dani Daza me ayuda aquí en Twitter con una carta astral, con el numeral Colombia, con el cartel. Esto es para José, que pone que nació el 6 de abril del 96 en Zarzal Valle, 3 de la tarde. Zarzal Valle, 3 de la tarde, 6 de abril del 96. José, con el numeral Colombia, con el cartel. Ya vamos a ver otra historia. José, tú eres Aries, ascendente Leo, y son tres los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Al ser doble fuego, digamos que la personalidad y la esencia tienen mucha chispa. Es más, esta es una combinación perfecta del zodiaco para personas que son líderes, emprendedores, crean creativos y crean sus propias empresas o proyectos. No les gusta que los mande, sino que les gusta más liderar. Ahora, sí quiero decirte algo, y es que en la casa 8, que es la casa donde se estudia la muerte en astrología, tienes la mayoría de planetas allí, y las personas que nazcan con más de tres planetas, eso se llama un stellium, acumulación de energía, de tres planetas, tú tienes en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas en la casa 8, lo normal es tener 2 máximo o 3, son personas que vienen a tener cambios o a sufrir en diferentes aspectos de su vida. Tú debes de tener mucho cuidado, temas de profesión, y temas a nivel laboral y financieros, porque esos son los que más se te van a complicar. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas, Dani? Bien, gracias. ¿Quién habla? Con John F. Bueno, bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, Dani, pues yo tengo varias cosas por contarles. No sé si de pronto los minutos me alcancen, pero es para contarles de forma muy rápida. Inicialmente, pues, a manera de experiencia, les puedo contar que muchas veces sobre las 3, 3 y media de la mañana. ¿Me puedo hablar un poquito más fuerte, amigo? Sí, ¿ahí me escucha mejor? Sí, por favor. Ok, sobre las 3 o 3 y media de la mañana, siempre he tenido muchas ocasiones que me despierto, ya sea de diferentes formas, o prendiéndome en el televisor, o prendiéndome en el celular, o prendiéndome en la luz, o botando cosas, siempre sobre las 3, 3 y media de la mañana. Eso ha sido repetitivo en mi casa. Ahora bien, yo trabajo en un call center de noche, solo, no tengo más compañeros de noche. Sí. Y aquí en el call center las manifestaciones también se han comenzado a venir haciendo. En un edificio donde tú estás solo y sobre las 3, 3 y media, donde no cuentas con nadie, donde están todas las luces apagadas y sienten que te mueven las sillas, que te mueven las mesas, que te prenden los computadores de forma inesperada. O sea, no siente sino ve que le mueven las cosas. Sí, correcto. Okay. Se ven las sillas, se escuchan pasos. Se prenden los computadores solos de un momento a otro y siempre sobre las 3, 3 y media de la mañana. Como te digo, venía desde mi casa, ahora bien no sé si la entidad me ha acompañado y ahora mi call center que trabajo solamente de noche. Me imagino que usted en el call center de pronto, me imagino que tienen cámaras, ¿no? Sí, ya se han dedicado cámaras, pero igual como yo no le quería llevar más allá, es que mucha gente pueda ser escéptica o pueda ser... No, pero yo le voy a poner un ejemplo, si hay cámaras y un ejemplo de... Yo estoy aquí, por ejemplo, en la Mega y supongamos que no hacemos un programa de esto ni nada. Bueno, y así lo hagamos. Y miércoles, yo estoy aquí solo y se empiezan a mover las cosas, que realmente se muevan. Pues uno sí le informa a su jefe. Así no, tenga, claro. Así no sea una emisora, así no sea un consultorio médico, lo que sea. Diferente que uno dijera, hombre, no hay cámaras y yo voy a decir que se mueven las cosas, van a pensar que estoy loco. Pero sí hay cámaras y en una cámara se ve, por ejemplo, que una silla se movió sola, que un tarro se levantó solo.
pues uno le dice al jefe, jefe, aquí están pasando cosas raras, no estoy loco, miremos el video, porque usted ha hablado de eso en la oficina y han visto los videos. La verdad no porque digo, o sea, son muy escépticos. Pero si usted, pero sí, claro, son escépticos, pero si uno ve el video y que las cosas se mueven, ¿qué pasa? Ya no. Sí, claro, ya entré a otro trasfondo. Inclusive en este edificio hay un video que salió en RCN hace más o menos 10 años, no sé si de pronto lo has escuchado, sobre el video del amor. Es que se le va un poquito la llamada, pero a lo que sí, voy yo es, así uno crea, porque eso pasa, claro, no es que son escépticos, pero si uno tiene una prueba que ni siquiera es una cámara de uno, sino una cámara de seguridad de la misma empresa, pues hombre, tienen que dejar el escepticismo a un lado y ver el video y decir, aquí sí está pasando algo. Porque usted no les ha dicho, venga, los computadores se prenden solos, miren las cámaras de seguridad, porque si de pronto es un video suyo, la gente ahí sí puede decir, ah, este man está metiendo el video chimbos o está editando, haciendo cosas. Pero si son las cámaras de la empresa, pues usted no tiene nada que perder, porque ahí sí ellos no pueden ser escépticos, porque son las cámaras de ellos. Sí, eso es verdad, pero ¿sabes qué? Lo que yo me he dado el gusto, que como a veces el último compañero que me acompaña aquí es hasta las 12 de la noche, el último, porque ya después de los 12 quedo yo solo, que han sido escépticos, lo han vivido en carne propia. ¿Qué, perdón, que han sido escépticos y qué? Sí, yo he tenido compañeros que me acompañan hasta las 12 de la noche, o sea, el último que se va a las 12 de la noche. Sí. Han sido escépticos y lo han vivido. Cuando se escuchan los teclados solos, cuando se escuchan los autos. Sí, el oír cosas es diferente. Nosotros en nuestros recorridos paranormales hemos oído cosas que uno dice, miércoles pueden ser animales, pueden ser... Pero si usted habla de mover objetos solos y que uno vea que hay algo que se mueve y no se puede mover ni por viento, ni por nada de esto, pues hombre, ya uno tiene que dejar... O sea, uno... Digamos, en Daniel Tres Palacios, que yo nunca he visto un fantasma, nunca he visto un objeto empezarse a mover por sí solo frente a mí cuando no hay viento o que alguien lo pueda mover. Porque recuerdo en la última investigación en esta casa que lo hicimos, que se movía un tronco. Tristemente no pude ver el tronco quieto y que me lo empujaran, empezar a moverse frente a mí. Siempre que llegamos a un lugar se estaba moviendo. Puede haber sido un pájaro que se paró encima del tronco y al volar el tronco queda en movimiento por el impulso que toma el pájaro. Pueden ser muchas cosas. Pero si yo le pongo un ejemplo, si yo estoy en una empresa y estoy aquí en la mega y estoy solo y se mueven cosas, pero cosas que no tienen por qué moverse, que no tienen explicación, pues hombre, ya tienen que dejar de ser escépticos, porque son las cámaras de ellos. Repito, si fueran sus cámaras, yo puedo decirle, eso es truco. Pero si son las cámaras mías, es como yo siempre he dicho, ojalá un grupo de investigadores que ven qué cosas se mueven y todo me invitaran, pero con mis propias cámaras. Y vengo y lo digo acá, oiga, en ese programa o ese investigador las cosas se mueven solas y yo lo grabé y lo viví. Porque claro, cuando me muestran videos de otras personas uno dice, ahí hay truco. O si no le dirían a uno, venga y grabe usted, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, venga, ¿no cree que las cosas se muevan tripas? Traiga su cámara, hermano. Mire, aquí las cosas levitan. Y ya, ahí voy. Pero ¿por qué no lo invitan a uno? Bueno, eso es otro tema. Pero usted... Si me dice que se mueven las cosas en una empresa y he seguido y hay cámaras de seguridad, pues hombre, por más de que sean escépticos, son las cámaras de ellos. Tienen que creer, porque usted no está, usted no puede, mejor dicho, meterle maña a las cámaras de ellos. Porque no. El escupe que siempre han sacado, por lo menos cuando se escuchan los teclados o los mismos, es que no es cuestión de eso, sino es cuestión de energía. Como trabaja mucha gente en el día, que es mucha energía. Para que se liberara, no sé, algo así lo que me han dicho. No, pero eso... O de pronto si están tratando de desviar el tema, que eso sería otra cosa, no es que sean escépticos, tratan de huirle al tema, es porque algo pasó allí. Y no quieren armar el alboroto y tratan de sacar, como digo yo, excusas chimbas, ¿no? Uh-huh. Que digan, no, hermano, eso es que aquí trabaja mucha gente y eso los teclados se mueven solos en la noche, es que por la energía de la gente. No, eso sí es una respuesta muy... es como si acá entonces en la emisora los micrófonos me movieran solos en la noche y la respuesta de mi jefe sería, no Dani, es que todo el día trabajando y yo aquí los micrófonos tienen que mover, pues sería absurdo. Eso sería uno más diciendo, están tratando de evitar el tema y algo pasó allí en este lugar y de pronto usted como empleado no se lo quieren decir para que no renuncie, por ejemplo, y digan, no hermano, aquí nadie trabaja en la noche.
Y es si... que yo creo que sí puede ser eso porque mucha gente a este turno no le hace. Trabajar solo de 10 de la noche a 6 de la mañana, completamente no. Solo. Mucha gente trabaja sola, pero en el momento que se le mueva una silla o le muevan un teclado, yo estoy acá y me prenden los computadores, hermano, también uno va renunciando. Y seguramente a usted le están diciendo, a eso no le pare bolas, eso es la eso nada. Porque seguramente les ha costado conseguir a alguien que se aguante eso que usted se está aguantando. Pero de pronto pasó algo. No es que sean escépticos, la verdad, en mi opinión. Creo más que algo pasó y lo ocultan y le sacan cualquier escuda chimba para que usted no se vaya. Porque les ha costado tener a alguien de 12 a 6 de la mañana en ese lugar donde se mueven las cosas. Puede ser, sí, porque es lo que las cosas que dicen, que como trabaja mucha gente en el día, entonces que toda esa energía se acumula no. Y que por eso en la noche pasan cosas que son... Entonces todas las empresas, entonces todas las empresas pasarían cosas, ¿sí o no? Sí, eso también he pensado yo, sino que como te digo, o sea, yo no he hecho mucho abundo, yo trato de hacer caso omiso cuando pasa eso, y lo que te digo es raro porque sobre las... Uno ha pasado muy pocas veces sobre las 12 de la noche, pero siempre sobre las 3, 3 y media de la mañana. Sí, yo lo veo más así, veo que sí pasan cosas y le creo cuando se mueven las cosas y si usted lo ha vivido, lo que no creo es que le digan, no, es que eso pasa porque hay mucha gente en la empresa, entonces las cosas tienen que moverse. Entonces todas las empresas, imagínense aquí en RCN Radio que trabaja una cantidad de gente, se prenderían todos los computadores todas las noches, los teclados sonarían. No, eso no pasa. Esa excusa sí está muy chimba por parte de sus jefes, pero ¿a qué voy yo? También está interesante. Porque algo pasó. Y quieren evitar el tema. Porque si nada hubiera pasado y de verdad uno le dice a un jefe, jefe, aquí se mueven las vainas, creo que el jefe va a decir, venga, muestra el video. Así tenga, no tenga nada que ver con nada de esto. Y si ven las cámaras que a un doctor, no sé, le mueven las pinzas en la noche, se mueven las sillas, creo que el doctor mañana va a decir, miércoles. Pero yo creo que le están evitando saber realmente qué pasó allá con una excusa tan mala como... Es que como hay tanta gente, entonces las cosas se mueven en la noche. Eso no pasa. Ah, sí. Y de pronto yo te puedo pedir un favor sobre la carta astral, ¿es posible que me puedan dar? Claro, deme la hora en que nació usted, el lugar y la fecha. 3 de la tarde, 20 de julio de 1986, en Chiquinquirá, Boyacá. En Chiquinquirá, un saludito a la gente creyente de la Virgencita de Chiquinquirá. Un abrazo al Taxibris, al 965, que la va muy bien. Vamos a ver qué le dice Dani Daza a nuestro amigo. Mira, tú eres Cáncer ascendente Sagitario y quiero confesarte algo. A partir del 11 de noviembre de este año inicia uno de los años más importantes de tu vida. ¿Por qué? Porque digamos que se dice que es el año de un signo cuando Júpiter, que es el planeta del crecimiento, expansión, oportunidad y progreso, ingresa a ese signo. Y Júpiter ha estado todo este año en Escorpión e ingresa a Sagitario el 11 de noviembre, que es tu ascendente. Y no es lo mismo que un planeta, que el mejor planeta del zodiaco entre al signo solar que al signo ascendente. Recuerden que el signo solar lo marca el día y mes de nacimiento, pero el signo ascendente lo marca la hora en la que uno nace y ese va a marcar nuestra personalidad, como otras personas nos ven. Y esto es fundamental que lo tengas en cuenta porque a partir del 11 de noviembre de este año hasta diciembre del 2019 es una época de transformación, crecimiento, expansión, oportunidad y progreso en temas que tengan que ver con imagen, capacitación, estudios y como las otras personas se están viendo, porque ya es momento de renovar, digamos que mucha energía y muchos patrones de conducta que te están limitando a no generar los resultados que tú quieres, y eso tiene que ver mucho a nivel laboral. Has entrado en una zona de confort que ya es momento de que pienses si puedes salir de ella o no. Muchas gracias a nuestro amigo por compartir su historia. Y algo extraño está pasando en ese lugar, amigo, y más si está solo, no hay más gente ahí, y le dicen que eso es... Están tratando de que no se vaya, pero bueno, ya empieza usted a convivir con esa situación. ¿Aló, la Mega? Ah, Mega, buenas noches. ¿Quién habla? Con Luis, viejo Dani. Luis, bienvenido al Cartel Paranormal, ¿y cuál es su historia? Bueno, viejo Dani, primeramente felicitarlo por el especial paranormal de Halloween. Muchas gracias. Bueno, viejo Dani, yo soy guardia de seguridad, trabajo en una estación de servicio, solo nocturno. Sí. El sábado 3, sí, pasado sábado era 3. Sí, señor, sí. Eran las, póngale, la 1:30 de la mañana. Toca hacer unas rondas alrededor de la estación de servicio. Estaba haciendo mucho frío, estaba la neblina súper baja,
y saqué mi celular y tomé una foto. Al lado de la estación hay un parque, uh-huh. hay unas bancas y todo eso. Pues no había nadie en el parque. Tomé la foto y terminé de hacer la ronda. Dije, la voy a subir al estado del WhatsApp para, pues, ay, para chicanear un rato. Qué sorpresa cuando en la foto hay una persona parada. Se ve la silueta de una persona exactamente parada sí. al lado de la banca y ya ahí no había nadie. A ver, entonces, usted alcanzó, usted alcanzó, o sea, a ver, hay muchas cosas como en las nubes, que de pronto uno puede ver figuras sin que esté allí, pero de pronto no se la imagina, cosas que también sucede con el humo. Pero usted entre la neblina vio a la persona, o de pronto pudo haber sido efecto de la neblina que causaron una imagen. No, o sea, tengo el parque que era... Póngale 10 metros, 10 métricos de la estación. Lo que llaman la famosa pareidolia. Que es cuando cuando uno ve cosas que se forman, de pronto alguien dice, vio, la Virgen se apareció en esta montaña, y es porque ven la forma de la Virgen en una roca. Usted, por eso le decía, de pronto la neblina no pudo ver, porque en la neblina, como en la nube, ¿no?, quedan agujeros, llamémoslo agujeros negros. Y entre eso negro y eso blanco, se forman figuras. ¿La figura que usted vio es una sombra? ¿Usted sí alcanza a ver la persona? No, se distingue la persona, la silueta, e incluso tengo la foto. Bueno, le iba a pedir un favor ahorita antes de si nos puede enviar la foto aquí, ya internamente le damos un número. ¿Y no pudo haber alguien en ese parque a esa hora? ¿Ahí, entre la neblina? No, es que no hay nadie. Y el parque es totalmente solo, y pues yo voy a hacer mi ronda alrededor del parque. Y antes de tomar la foto... Miré, hice un recorrido con la mirada y no había nadie, ni es que se vea al lado de una banca. ¿Es un niño, es un hombre, es una mujer? No, se ve que es una persona adulta porque es grande, o sea, se ve parada como con las manos en los bolsillos. Pues le voy a pedir el favor internamente, si nos la puede enviar a un teléfono que ya la dará esa productora, a un WhatsApp, y la compartimos por nuestro Twitter, la imagen de este hombre. Usted, entonces, y bueno, antes de pedirle esos datos en privado, ¿usted qué cree que fue eso? ¿Un fantasma? Pues Dani, yo soy muy creyente, aunque nunca los he visto, ¿no? Pero yo sí creo que hay almas por ahí, pues, que no han podido descansar. ¿Y esa que usted ve en la imagen, de pronto, si uno dijera que se le quiso manifestar en la fotografía, de pronto es alguien que usted conoció o algo y quiere contactarlo? No, pues hasta allá no sabría decirte, pues, porque no alcanzo a distinguir si es alguien conocido o no, pero se ve la forma de una persona como tal. Bueno, pues muchos quieren ver esa fotografía. Si no la logra enviar a un teléfono que le va a dar Diego en privado, pues sería de gran ayuda para compartirla en nuestro Twitter. Un guarda de seguridad que dice haber visto un espíritu en una fotografía. Esa es la gran pregunta del millón, ¿no? ¿A qué horas, en dónde, cómo, cuándo se aparece un fantasma para tomarle una foto? Podemos pasar días en un cementerio tomando fotos, años y la vida entera, y nunca podemos ver nada. Podemos tomarnos una foto en una discoteca, en una fiesta, y puede salir un fantasma parado al lado. No hay un manual. Eso es lo interesante de lo paranormal. Siempre lo he dicho en este programa. Si existiera el manual de saber a qué hora tomar la foto, el lugar, todos tendríamos selfies con el fantasma. Se volvería un juego como el de Pokémon Go. ¿Se acuerda que uno decía, Oiga, ya capturaron el Pokémon que sale en el parque de la 93 debajo de un árbol? Sería ese mismo plan. Sería todo el mundo, oiga, o sea, productor, tomé la foto este fin de semana del fantasma flaco que sale en tal parque al lado del rodadero. Y alguien subiría la foto otro día, ¿no? Miren, logré la foto con el fantasma, si es verdad, se aparece a las 12:30 de la noche. No, eso no pasa. Eso no pasa. Usted puede sentarse todo el día en una banca en un cementerio, filmar todo un día y nada. En un hospital y nada. 3 de la mañana. 2 de la mañana, 10 de la mañana y nada. Y puede estar usted en un asado con unos amigos a las 2 de la tarde tomando cerveza, toma una foto y al lado del asador puede haber un niño. Y uno dice, ¿y hay niño? Yo a veces veo que hay personas que nos escriben mucho, no, Dani, es que están haciendo el ejercicio mal para captar fantasmas. Yo invito al que tenga la ciencia para encontrar fantasmas a mi programa y que invite a los fantasmas al programa. Lo invito. Y si me dice que es que para ver el fantasma hay que hacerlo a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana vengo y dejamos el cartel.
¿Sí o no? Y pongo cámaras, todo. Todo. Si alguien me dice, Dani, es que a las 3 es cuando podemos ver los fantasmas, le digo, listo, veámoslo. ¿Se va a aparecer el fantasma aquí? Bueno, listo. De resto, o sea, ese manual no existe. Usted puede ir al lugar más embrujado del mundo que digan que es ese lugar porque ahí pasaron cosas. Y nada, ¿cuántos no vivimos en lugares donde han muerto cantidades de personas? Y nada. Entonces no hay un manual. Y lo invito. Y no es que lo esté retando, pero me encantaría para mi programa que alguien llegara con el manual de los fantasmas y listo. ¿Se imagina aquí todas las noches nosotros viendo fantasmas? Sería espectacular. Ya se volvió a veces harto. Uno de todos los días ve un fantasma, pero no hay un manual. Y nuestro amigo en una bomba de gasolina toma una foto a la neblina y dice haber capturado un fantasma. La foto ya la vamos a enviar a través de Twitter con el numeral Colombia con el cartel. Una carta astral para alguien en redes sociales. Dani Daza hasta ahora invitado. Esto es para Jonathan Ibáñez en Cartagena. Numeral Colombia con el cartel, 29 de abril del 89. 29 de abril del 89, 4 de la mañana. Cartagena, Jonathan Ibáñez. Mire, Jonathan, por la fecha que nos envía, él es un Tauro ascendente Aries, y esto está bien interesante. Miren, a partir del 15 de mayo de este año, Urano, que es el planeta de las transformaciones, las revoluciones, los huracanes, las revoluciones en nuestra vida y también en el mundo, de hecho este planeta que es transpersonal, o sea que gobierna más al globo terrestre que a una persona individualmente. Los planetas se dividen en dos partes, personales y transpersonales. Los planetas personales son del Sol a Saturno, y los planetas transpersonales son de Urano y de ahí para arriba, que están mucho más alejados de la Tierra. Este planeta, que en la carta astral simboliza todo lo que tiene que ver con revoluciones, ingresó al signo de Tauro, y Jonathan es Tauro, Tauro ascendente de Aries. Pero es momento de encontrar aquí el simbolismo, y es que a partir del 15 de mayo de este año, la vida de Jonathan comienza a cambiar por los próximos 6 años. Y ponme atención a lo que te voy a decir. Saturno, que es el planeta de las estructuras y de los cambios, está hoy día en tu casa 9, y la casa 9 es la casa de las universidades. Si tú no estudiaste algo, o no lo terminaste, o lo dejaste inconcluso, yo te recomiendo que es momento de hacerle frente de nuevo a temas profesionales, porque es momento de que comiences a superarte a nivel profesional, ya que la casa 6, que es la casa de la salud, por primera vez en 30 años en tu vida se activa de la mejor manera. Así que es momento de cambiar tu vida por medio de una decisión que tiene que ver a nivel profesional. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, un invitado que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar, o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de la Mega. El equipo de investigación paranormal Morrigan presenta Avistamiento OVNI en Chile. En el mundo de la aviación, muchos han sido los casos de avistamientos OVNI en el cielo. Y aunque gran parte de estos reportes son falsos o son montajes, algunos quedan sin conclusión de saber qué fue lo sucedido. Si queremos conocer testimonios reales de este fenómeno, tendríamos que escuchar las versiones de los pilotos comerciales y militares. Los pilotos se han mostrado reacios a compartir sus experiencias de avistamientos OVNI por temor a ser ridiculizados por otros colegas o por temor a que no les crean. Pero ciertamente, los ojos de los pilotos han podido presenciar fenómenos extraordinarios, donde nos damos cuenta que el cielo no es tan seguro como parece. El caso que les relataré en esta oportunidad sucedió en Chile. La misteriosa historia ocurrió en mayo pasado,
pero se volvió a hablar de ella hace pocos días, debido a que se conocieron las conversaciones de los pilotos que iban a bordo. Los aviones cumplían con sus itinerarios sin novedad alguna, hasta que a las 3 de la mañana, un vuelo de LAN Chile reportó la presencia de unas luces que estaban cerca del punto de control denominado Libor. Momento, continúa el vuelo y ISR. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos volar Libor porque está en la luz ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Poco tiempo después, un piloto de la aerolínea Copa confirmó lo sucedido con una fotografía. Tres objetos brillantes desconocidos quedaron captados. En total, 5 vuelos de LAN Chile y 1 de Copa señalaron, casi de manera simultánea, los 3 avistamientos que tanto para los pilotos como para quienes se encontraban en el puesto de control, ubicado a unos 380 kilómetros al este de Antofagasta, era algo fuera de lo común. Y en la noche de hoy, podrás oír la comunicación completa entre los pilotos que no sabían cómo explicar lo sucedido. Y lo escucharás a continuación. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Confirmamos información, la PL2 473, solo una luz. Santiago, el LAN Chile 639, ¿nos podría indicar la identificación del tráfico que nos antecede? El tránsito que le antecede es el LAN Perú 2473. 2473, ¿se confirma estar en esta secuencia? Adelante, para el 2473. Posición hacia abajo, al parecer sobre el mar, podría identificar también otra luz. A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las 2, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora veo desde claramente un poco más hacia el sur, diría, a nivel del mar, aparentemente hay una leve luz, muy pequeña. Aparece y desaparece. Exactamente. Directo Excel 174. Copa 174, Avin Libor 340, y ahora tenemos 3 luces. Estamos a la derecha de Libor 340 y las luces las tenemos a la izquierda, aproximadamente a las 10 de nuestra posición. Luego de estos primeros eventos, la torre de control decidió comunicarse con el controlador de tránsito aéreo oceánico, encargado de verificar el tráfico de aquellas naves que se desplazaban sobre el mar, más allá de lo que alcanzan a cubrir los radares desde tierra. Prosiga. Muy buen día. Buen día. Tiene una nota ahí con UFOs. ¿Cómo? Ahí a la cuadra de Libor hay una nota que dice UFOs. Sí, está lleno de ovni ahí. ¿En serio? Claro, por eso se desvió tanto el Copa y el LAN 639 y el 2473 también los vieron. ¡Qué bueno! Así que estamos sacando 2 twinotes. Claro, porque los voy a interceptar. Ya, muy bien. Chao. Minutos después, más vuelos presenciaron las mismas 3 singulares luces. Santiago, LAN Chile 501, pesado, posición. Ok, posición ISPEL a las 0811, nivel de vuelo 370. Estimando Libor a la 0832, sigue Tucna. Y tenemos en esta posición la luz a la 1 de nuestra posición, alrededor de la cuadra de Libor. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos 3 luces en forma de triángulo. Copa 174. La Chile 577, posición Libor a la 0834. Siguiente Yulna. Llama Excel, Copa 174, estima 0836. Pero ha terminado, mantenga nivel 360 y en Iremi Lima 128,8. Que tenga un gran día hasta la vuelta. 1294, American 9, afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3.
una más intensa que la otra y son dos luces. Mantiene minuto 38. La Chile 501 y ahí está la apareció la tercera luz. ¿Avión que 098 oceánico? Santiago, la Chile 577. Sí, a unas 60 millas de Libor y confirmamos también la luz. Es la firma, sí, entre las 2 las 3, la Chile 577. Podrían ser unos 2.000 pies por debajo y distancia unas 20-30 millas. ¿Te ocupó el 65? Sí. Entonces, LAN 640 autorizado 380. Gracias. Al ver lo sucedido, la torre de control optó por informar a otra autoridad aeronáutica de los hechos. ¿Coa? Señor, buen día, de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago. Buenos días, cuéntame. Buenos días, lo que pasa es que hay una situación bastante extraña en el sector de Libor. Ya. En la aerovía Uniform Lima 780. Ya. Ya hay unas 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces, 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al oeste del sector Libor. A nivel o más bajo que ellos, y todavía se mantiene la situación. Pasaron 3 aeronaves que notificaron eso. De hecho, una aeronave se desvió 20 millas para evitar el nivel más o menos bajo 32 mil pies aproximadamente. Ya. Ahora hay 2 tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector, y también los tienen a la vista a las 2 o a las 3 sobre el mar, en esa aerovía. En el sector de Libor. Claro, y no hay tráfico, el tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces que evolucionan ahí, no en el radar nosotros no las podemos hacer. Ya son varias luces entonces. Claro, hasta 3 y no han informado. Ya. Y, como le digo, sigue la información, así que por eso ya llega más de media hora que estamos recibiendo los reportes. Por eso prefiero avisarle, por cualquier cosa. Llamó a coordinar con la Quinta Brigada porque eso está en la jurisdicción de la Quinta Brigada. Perfecto. ¿Y ahí en qué número lo ubica usted? En el 40, en el oral 45 o 55. 45 o 55. Correcto. Ya. Ahí le avisamos cuál qué medidas vamos a tomar. Perfecto. Muy bien. Ya, disculpe, ¿cuál es su nombre? Leonardo Alvear. Leonardo Alvear. ¿Y su nombre? Con Esteban Guerrero. Esteban Guerrero. Sí. Muy bien. Ya, muchas gracias. Gracias. LAN Chile 501, HTA Olivor, a las 3-2, nivel de vuelo 370, recibido. En esta posición tenemos las luces a las 4. Según el CEIFAC, una de las primeras hipótesis manejadas en este suceso fue que las luces correspondían a embarcaciones en la zona, que producto de cambios de la densidad del aire crearían una refracción a la luz, generando una ilusión óptica de estar sobre el mar. Sin embargo, la organización descartó dicha hipótesis, dado que las luces, en teoría, parecían moverse de manera inteligente y en forma de triángulo. Además, porque si hubiera sido por refracción de luz, el reflejo habría estado inmóvil. ¿Tú qué opinas de este caso? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con más amantes de los fenómenos paranormales. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Saludos especiales para Jason Quintana, Mario Díaz Incapié, Laura González y Damaris Mejía. El equipo Morrigan les desea buenas noches. Todos tus miedos
en el cartel paranormal de la Mega. Buena información de Alejo Montoya y su combo de amigos del grupo investigativo Morrigan sobre ovnis. Ovnis en el cartel en ese momento pasaban, pero estamos aquí con Dani Daza, ya traemos más historias. Antes una carta astral, antes de hacer una pausa muy corta para alguien que quiere conocer algo de su carta astral. Necesitamos solamente la fecha de nacimiento, la hora y el lugar, únicamente eso. La hora, la fecha y el lugar en que nació. Esto es para Daniela, 21 de agosto del 97, 21 de agosto del 97, 1 y 20 de la tarde en Bogotá. Los que estaban pendientes de una foto de un vigilante que nos contó ahorita una historia, ya se publicó en Twitter con el numeral Colombia con el cartel. Hay personas que dicen que se ve perfecto una persona, otros dicen que podría ser cualquier cosa, o que había una persona y que el vigilante no la vio. Pero la historia del vigilante dice que a la 1 y media de la mañana, estando él solo, tomó esa foto. Ahí está en Twitter con el numeral Colombia con el cartel. ¿Qué le podemos decir a ella, Dani? Mira, Daniela es una Leo, pero aquí quiero hacer un alto, y es que las personas Leo o ascendente Leo o Acuario o ascendente Acuario, este año tuvieron los cambios más fuertes que no habían tenido en 19 años. ¿Por qué? Porque este año hubo la temporada de eclipses en ese axis, el axis o el eje Leo Acuario, y esos mismos eclipses que sucedieron este año se vuelven a repetir exactamente 19 años después, y 19 años antes hubo exactamente estos mismos eclipses en el 2018, y esto tiene que ver mucho con cambios en temas de profesión, en temas de imagen y en temas de familia, en relaciones de pareja, y es aquí donde tú debes de tener mucho cuidado. El último eclipse que va a haber en el axis Leo Acuario será en enero del 2019, y esa es como la prueba que tú vas a tener para definir si aprendiste o no aprendiste todo lo que te sucedió en este año, y si dejaste o no dejaste atrás las personas en el pasado. En el camino, información muy valiosa de Esteban Cruz, un top también de exorcismos, la película recomendada de la noche, nuestra creepypasta de hoy. ¿De qué quieren que sea la creepypasta? Tenemos tiempo antes de una pausita. Hola, Mega. ¿Aló? ¿Quién habla? Con Karen. Karen, bienvenida al cartel paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Vale, gracias. No, pues, de la parálisis del sueño. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, resulta que empezando este año, yo duermo con mis hermanas en la misma habitación. Yo duermo en un camarote, duermo arriba. Sí. Resulta que eso fue como a la madrugada más bien. Sentí que me privaron. Y sentía que me cogían las piernas y me jalaban. Ya yo dije, no. A mí me dio una vaina y yo dije, no, de pronto el jalonazo que me metan, me voy al suelo y me aporreo duro, o lo que duermo arriba. Estuve como unos 20 minutos así, no podía gritar, no podía llamar a mis hermanas para que me despertaran. Resulta que me puse a llorar con la sangre de Cristo, y cuando yo recé así, me desperté, ya grité y todo el mundo me paró. Ay, ¿qué le pasó? Y yo, no, pues, no me sintieron, o pues la que yo duerme abajo, que no. Y la segunda vez fue hace un mes, que sentí fue que me paraban encima de la cama, como hacia el lado de mi cabecera, y me jalaban las manos, y no podía hacer nada, y el mismo modo. Yo trataba de hablar nada, y cuando me senté otra vez fue del susto y separé a todo el mundo en mi casa. De la famosa parálisis del sueño. Y ay, para participar con Daza, por favor. ¿A qué hora nació, en dónde y en qué fecha? Bueno, yo nací el 4 de octubre de 1981 en Cali Valle a las 3:45 de la mañana. Muy bien, ya le vamos a ayudar. Ahora sí. Mira, ella es una Libra ascendente Virgo, y quiero decirte algo. Si eres Libra, cuando uno nace a una hora determinada, uno pertenece a una casa determinada también. Y son 12 las casas zodiacales, iguales que los 12 signos zodiacales. Y cuando tú naces a las 3:45 de la mañana,
Tu sol queda en casa 2 y la casa 2 es la casa de las finanzas. Esto es bien importante que lo tengas en la cuenta. Y es que las personas que sean Libra de casa 2, en este caso como tú, y además que eres ascendente Virgo, son personas muy trabajadoras, pero son personas que se les da mucho más fácil el trabajo que las relaciones personales o las relaciones emocionales. Por eso las personas Libra sufren mucho a nivel emocional. Debes de tener mucho cuidado si tienes pareja o si quieres conseguir una relación, porque se te va a complicar mucho a medida de que vayas creciendo a nivel profesional. Y ojo, porque te voy a decir algo, eres ascendente Virgo y Virgo rige todo lo que tiene que ver con temas espirituales, por eso te funciona estudiar todo este tipo de temas. Dentro de poco va a dar una charla sobre astrología. Oigan, sí, miren, las personas que quieran aprender astrología desde cualquier parte donde se encuentren, directamente y en vivo conmigo, pueden llamar al 321-944-8109, porque ahí está toda la información. El próximo domingo iniciamos la primera clase. Si tú quieres estudiar astrología, recuerda 321-944-8109. Ahí está toda la información. Todos tus miedos en el cartel paranormal de La Mega. Claro Música presenta Megaland. Diciembre 1, Parque Simón Bolívar desde la 1 de la tarde. En Megaland la pasarás mucho mejor con Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Motorola, Hello Moto, Banco Caja Social, su banco amigo, Universidad EXI, humanismo, ciencia y tecnología al servicio de la sociedad, todo rico criollo y criollo ají, el sabor que me identifica, Avena Alquería, ponte pilas naturalmente con Avena Alquería, Correo de la Noche, descarga nuestra aplicación para que siga la fiesta, Megaland, 1 de diciembre, Parque Simón Bolívar, solo en los coches Hyundai te garantizamos los precios de feria, te esperamos en los coches Avenida El Dorado. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. Con cariño. Virgin Mobile sin huevonaditas. Por 800 pesitos, chat de WhatsApp ilimitado por todo un día. Entérate en virginmobile.co. Dame un poco de tu amor. Baja tus defensas, quiero. Como tú, como yo, somos muchas mujeres. No somos las únicas. Mujeres que no renunciamos a los sueños, que luchamos a diario por hacer realidad nuestros deseos, que preferimos decir lo intenté a no hacerlo. Así es Catalina en La Ley del Corazón. Una mujer como tú, La Ley del Corazón, hecha para ti. Lunes a viernes a las 9 de la noche por RCN. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES, 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú? ¿Estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en www.colegioodontologico.edu.co. Rey, Wisin, Karol G, Alexis y Fido, Wolfgang, Justin Quiles y más artistas estarán en el Fame Tour de Maluma. Sábado 10 de noviembre en el Movistar Arena. Maluma en concierto. Haz parte de la experiencia. Move Concerts. Los buses turísticos de 2 pisos de City Sightseeing son la forma más divertida de aprender y conocer a Cartagena de Indias. Reserva ya tu programa educativo ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 655-2018.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Aló! Señor, habla con Pablo, experto en soluciones de Servientrega. Queremos confirmar, ¿es donde suena la música que debemos entregar su envío? ¡Esperen, esperen que llegó el envío! ¡Sí, sí, aquí es! ¡Gracias, amigo! En Servientrega hacemos todo para entregar tu envío antes de llegar a tu puerta y cuando estamos frente a ella. Servientrega, centro de soluciones. La Mega te pega al cielo. Los vivimos contigo. Estás oyendo El Cartel Paranormal de La Mega. 11 de la noche, 2 minutos. Retornamos aquí al Cartel de La Mega para nuestra última hora, donde traemos a Daniel Daza diciéndole a usted algo de su carta astral, donde traeremos la película recomendada de la noche, un top de los exorcismos más fuertes. También les traigo información de Esteban Cruz, que anda viajando por el mundo el hombre y nos manda información muy, muy valiosa desde diferentes lugares. Y también un audio esta noche, también aterriza aquí Juan Palaguna para informarnos de algo en el Cartel Paranormal de La Mega. ¡Aló, La Mega! Y buenas noches. ¿Quién habla? ¿Cómo está, don Daniel? Me hago cambiar el nombre, fue el que llamó anoche, que soy Armerita. Ah, sí, que, sí, señor, sí, ¿cómo me le va? Bien, bien, me hago pasar por Andrés, porque quiero evitar recién días con mis armeritas. Tranquilo, Andrés, bienvenido, ¿y qué nos quiere compartir? Quiero compartir algo que en el fondo no es mío, pero mi amigo me autorizó, él se llama Hugo. ¿Qué pasó? De Armero. Resulta que él perdió la mamá y las dos hermanas, ¿entiendes? Él se salvó porque en esa época él era militar. Resulta que la tragedia fue en el año 85, pero en el año 87 él me cuenta que llegó a las 11 de la noche y se acostó con mi papá a esa hora. Y no había pasado 10 minutos, él dice que no fue un sueño, fue una revelación. Y él vio a la mamá, a las dos hermanas. La mamá y las dos hermanas, las tres, las dos hermanas, en total tres, la mamá y las dos hermanitas, sí, lo fueron a coger y le decían que lo querían llevar a él, porque no lo querían ver sufrir en esta vida. ¿Sí? Él no quiso estirar la mano. Le decía, camine con nosotros porque nosotros no queremos verlo sufrir. ¿Sí? Entonces, él me autorizó por eso, porque hoy en día le ha pasado por momentos muy difíciles. No ahora, siempre ha sufrido. Él dice que donde él hubiera dado la mano a la mamá, ya no estuviera viviendo acá. ¿Sí? O sea, fue una revelación espiritual, ¿sí?, que él dio a la mamá a las dos hermanas. Y él es un muchacho que hoy en día tiene 55 años, más o menos. Es un señor que está joven y ha tenido sueños que le ha salido revelación, pero pues no quiero agrandar el programa porque soy consciente que hay muchas personas que están esperando la línea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es algo inexplicable. Pues cuento esa historia porque me autorizó, porque no es mía. ¿Y usted cree que si él hubiera estirado la mano y se lo hubiera dado a su familiar, ¿qué le hubiera dado en ese momento? ¿Un infarto o algo así? No. Él dice que en ese momento de pronto no se hubiera muerto. Uh-huh. Más adelante, ¿sí me entiendes? No. Él es consciente que en ese momento no, de pronto más adelante hubiera ya fallecido, ¿sí? Pero como de pronto él no lo hizo porque como el papá era el hijo único, ¿sí me entiendes? Hoy en día el papá está muy delicado de salud. Mi amigo se llama Hugo Moreno. Incluso él está buscando un amigo que hace años no lo vemos, que se llama Juan Manuel Rivas. También es de Armero. De pronto Juan Manuel Rivas me está escuchando, pues sería bueno que comunicara con ustedes y podríamos darle un número para localizarnos, si Dios lo permite. Entonces esa es la historia, ¿sí?, que le cuento. Bueno. Él tuvo un sueño también de revelación unos días antes de los jugadores de Tapencón, pero me gustaría explicar otro día porque no quiero demorarme, ¿sí me entiendes? Sé que hay personas que están esperando la línea y me siento incómodo por eso, ¿sí me entiendes? Bueno, Andrés, no se preocupe, aquí lo esperamos para que nos llame cada noche y nos cuente más historias si las trae. Antes de oír un top de exorcismos, alguien que quiere preguntarle a Daniel Daza sobre su carta astral, y recuerden que en arroba el libro del cartel en Instagram, dejen lo que ustedes crean saber sobre la parálisis del sueño. En arroba el libro del cartel, estamos calentando ese tema para la noche del lunes. ¿Qué es la parálisis del sueño? Ahí, dejen sus comentarios. Esto más para que ustedes, si ha sufrido la parálisis del sueño, vaya hasta esta cuenta, comparta su situación
y entre personas que han pasado por esto, a lo mejor usted encuentre como una luz o algo de qué es lo que está pasando. Numeral Colombia con el cartel. Julián Aya, 30 de marzo del 95, 30 de marzo del 95 en Soacha, Cundinamarca, a las 10 de la mañana. Esto es para Julián, ahí en el Twitter. Mira, Julián es un Aries, Aries ascendente Géminis, y esto está bien interesante. Cuando una persona, a ver, hay varios focos de energía que se estudian dentro de una carta astral, aparte de los planetas. Los focos de energía nos mandan como a la rehabilitación de algo en nuestra vida. Uno de estos focos de energía que son los más importantes dentro de una carta astral se le conoce como la luna negra. La luna negra era la misma Lilith, la mujer, la primera mujer de Adán, para diferentes textos o libros apócrifos o evangelios apócrifos de diferentes religiones, porque esa Lilith está ahí. Y Lilith en la carta astral o en la mitología en realidad simboliza aquella mujer que quedaba insatisfecha, entonces generaba incertidumbre, desamoríos, frustraciones emocionales o sexto sentido si se sabían manejar, porque era aquella bruja. Y tú tienes esa luna negra en la casa 12, que es la casa de la espiritualidad o de las cosas sobrenaturales, si se podría llamar de cierta manera. La casa 12 es la casa de lo más espiritual que se puede estudiar. Cuando una persona nace con luna negra en casa 12, tiene unos sentidos mucho más desarrollados y evolucionados en temas espirituales. Por eso te aseguro que eres muy dulce para todo este tipo de temas. Y si eres Aries, Aries es el impulso y hay que manejar mucho lo que tiene que ver con el mal genio y tu energía. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, un invitado que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar, o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de la Mega. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del cartel paranormal de la Mega. Hoy traigo un nuevo top, con sonidos espectacularmente cochinos y aterradores. Un top que de alguna manera está relacionado con eventos que aparentemente han sido reales, tomados de la realidad, tomados de muy seguramente personas que sufrieron en su momento las desdichas de tener en su cuerpo alguna entidad extraña denominada diablo, demonio o como usted lo quiera llamar, ya que no está comprobada la existencia del mismo. Pero antes de pasar a esta gama de extraños sonidos aterradores igualmente, quiero advertir a aquellas personas que en este momento me están escuchando que tengan las precauciones necesarias, ya que al no tener una prueba contundente de que los sonidos que vamos a escuchar a continuación sean producto de esas mencionadas entidades, no quiere decir con ello que no represente ningún riesgo, porque usted mismo sufrirá las consecuencias. Bienvenidos a el top de los 5 exorcismos más fuertes. Número 5. Lo que van a escuchar a continuación es el extracto de uno de los exorcismos más reconocidos de la historia, quien a su víctima la fue afectando poco a poco. Una mujer que desafortunadamente y sin querer invocó a las fuerzas del inframundo para posteriormente quedar bajo sus aparentes métodos, sus aparentes, podríamos decirlo, resultados. O podríamos decirlo en el peor de los casos, en la posesión más hedionda e inmunda que usted se pueda imaginar. Me refiero al caso de Annelise Mitchell, el caso más reconocido a nivel histórico.
Lo que ustedes van a escuchar son tres extractos de aquella ocasión en la que esta mujer desafortunadamente perdió la vida. Escuchemos. Nuestro siguiente exorcismo le fue practicado a una niña de 18 años. Para su seguridad, omito los nombres de quienes fueron testigos, tanto oculares como el de la propia víctima. Aclaro nuevamente que los métodos espiritistas y algunos de invocación no deberían ser materia de juego. Es más, ¿por qué decir que la tabla Ouija es un juego cuando ni siquiera sabemos realmente lo que representa para cada uno de quienes han tenido esa leve oportunidad de tenerlo en sus manos? Escuchemos. Eso es de amor. Abre los ojos y mira a la madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Exorcismos existen de todos los géneros, de todas las dimensiones, colores y sabores. Pero no es bueno decir que solamente los exorcismos hayan sido conocidos por el séptimo arte y que todo se den en los Estados Unidos. En el Oriente Medio, allá, en esas lejanías, en esas tierras completamente apartadas de nuestro continente, también existieron casos bastante puntuales que desafortunadamente culminaron en una tremenda posesión. Escuchemos este audio. طبعا العلاج برقية الشرعي هو تلاوة القرآن. En su momento, la BBC de Londres, gustosamente, ha pasado poco a poco material de diferente tipo o clasificación según su contenido. Pero los contenidos se pueden hacer fuertes y no por ello esta gran cadena mundial tenía que estar por fuera de dicho fenómeno. Uno de estos exorcismos recordados, ejecutado por un padre, fue transmitido
precisamente a manera de documental por esta gran cadena. Vamos a escuchar un extracto corto, pero completamente contundente de lo que puede llegar a ser una posesión. Por último, y sin hacer tantos y tantos alardes de que este caso sea uno de los casos documentados en los cuales varias personas que intervinieron resultaron muertas, sea importante, merece seguir siendo estudiado. Josué, un personaje muy extraño que resultó saliendo de uno de los múltiples programas concebidos en México, en este país donde los mitos y las leyendas abundan, salió a relucir cuando, llamando a un programa muy reconocido, fue poseso por esa entidad, la cual, sin haber tomado las precauciones y los cuidados diferentes, logró hacer que trascendiera a la historia. Escuchemos el caso de Josué. La persona aquí es una sensación verdaderamente como nunca lo había sentido. Sí. Tranquilo. Escucho que me está gritando, yo tengo otro nombre que no les daré en esta ocasión. Claro. Un nombre real, se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espera. Oh, por Dios, eso me me tranquilicé. Tengo en mi poder este anillo. Soy Edwin Robles. Quien se quiera comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general, si usted cree que sufre de brujería, magia negra, o si por el contrario necesita cambiarle la energía a su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento para venderlo, o tal vez para simplemente cambiarle la energía, o tal vez sospecha una enfermedad postiza o desconocida, no dude en comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @robles_edwin, en Instagram como robles_edwin, y ya a estas alturas de la noche debió haberse estrenado mi nuevo video en mi canal de YouTube, Universo Paranormal ER. Que pasen muy, pero muy buenas noches, si es que pueden. El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el cartel paranormal de La Mega. Gracias a Edwin Robles por su top hoy de exorcismos. 11 de la noche, 20 minutos. Continuamos aquí en esta noche, Diego Hernán en la producción y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas. Hoy nos acompaña en mesa Dani Das, astrólogo, a quien le estamos pidiendo el favor hoy que le ayude a alguno de ustedes con su carta astral, parte de su carta astral, dejando usted la hora en que nació, la fecha y el lugar en Twitter, si quiere, con el numeral Colombia con el cartel. En Facebook tenemos un grupo que es El Cartel Paranormal y en Instagram @ellibrodelcartel. Pero antes de pedir una carta astral, quiero oír una historia. Usted nos puede llamar al 031-232-2124 para compartir su historia. ¿Aló, La Mega? Buenas noches. ¿Quién habla? Habla David Mojica. David, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Señor, yo hace, pues mi mamá tiene 80 y pico de años y
ella sufre salir y entrar del baño. Y ella va como por una manía que tiene. Y eran como las 2:30 de la mañana. Yo la veía entrando y saliendo. En una llegó y dice, desde la cama mía, la cabecera mía, podía ver la cama de ella. La veo como se acuesta. Vuelvo a mirar y de ella sale como una vaina transparente, como en la figura de ella, y arranca otra vez para el baño. Me dio como miedo, pero era transparente y he visto dos personas. Cuando dice dos personas, ¿se refiere a dos fantasmas? Sí, uno se me apareció cuando ya estaba muerto y yo iba borracho. Entonces yo lo vi y yo de una vez dije, es don Octaviano. Era don Octaviano Peñuela. Y entonces yo lo veí y yo iba por ya uniendo esa con la otra. Esa misma figura la vi. Y cuando más me asusté fue cuando lo vi que no tenía, o sea, que no estaba en el piso, sino como levitando. Y yo me corrí a la derecha y él, o sea, un camino que llaman de empedrado, que es de piedra, sí, por un lado, y piedra por el otro, por donde caminan los arrieros, y por el centro va la mula, el caballo, con lo que lleva. Y así me llevaba de un lado para el otro, me la hacía a la izquierda, y entonces donde hay una Y, o sea, un camino para la derecha y uno para la izquierda, y por donde se me perdió. Entonces yo llegué y dije, ¿qué se me hizo? Pero yo ya iba sudando porque iba subiendo y borracho. Entonces de pronto yo miré para la derecha, me pareció como ver la misma figura que venía viendo, y yo descansé un poquito y vino y me pegó como un chiflido en la oreja y me hizo salir disparado. Yo arranqué a correr y corra y corra y corra, todo subiendo. Cuando corrané la subida, entonces hay una bajadita, llegué a la casa. Entonces la mamá de mi esposa me dijo, uy, adelante de usted iba una manada de caballos, de jinetes. Yo no vi nada de eso, pero entonces yo llegué allá fue en sano juicio, pero no podía hablar. Gracias por su historia. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Natalia. Natalia, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues mi historia es de la parálisis del sueño. Sí. Pero pues a mí me pasan varias ocasiones y simplemente lo relaciono con la mente. Y tú, o sea, sí. Con la mente, pero ¿en la mente en qué piensa en ese momento, o hace una oración, o qué pasa por su mente para controlarla? Mira, cuando a mí me pasan, porque no la veo, inmediatamente es como, yo ya la siento. Y me empiezo a movilizar y empiezo de una vez, el Padre Nuestro, rezo todos, el Padre Nuestro, como tartamudeados, porque no, en el instante uno no les dice como de seguido, como si fuera normal, no. Es la fuerza que le impide rezar, pero la rezo seguido de una. Bueno, se oye un poco mal la historia, pero sobre la parálisis del sueño y la controla con la mente. Daniel Daza, carta astral. Por favor, para... Bueno, esto es para Julie, no necesitamos el nombre, sino agosto 13 del 84. Agosto 13 del 84, Bogotá, 5:25 a.m. Bogotá, 5:25 a.m., numeral Colombia con el cartel. Ella es una doble Leo, y esto es bien interesante. Miren, las personas que nacen entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana aproximadamente, nacen con su mismo, su ascendente es su mismo signo solar.
y ahí se puede calcular muy fácilmente una carta astral. Pero si eres doble Leo, opuesto a Leo está Acuario, y Acuario es tu signo complemento. Mira, las personas Acuario o las fechas Acuario para ti van a ser fundamentales, y tenlas presente, porque van a ser los inicios siempre de una nueva vida, un nuevo ciclo o un nuevo cambio. Ahora, ten mucho cuidado, porque a mediados de 8 meses, cuando Saturno, que es el planeta de las estructuras y la cruz a cuestas, ingrese a tu casa 6, que es la casa del trabajo, durante los próximos 2 años y medio por encima, las cosas a nivel laboral se van a poner mucho más pesadas. Yo te recomiendo que si tú vas a hacer un cambio de trabajo, lo hagas antes de 8 meses, porque si lo haces después y renuncias después de 8 meses, te quedarás 2 años y medio sin nada a nivel laboral. Para alguien que nació el 29 de julio, el 7 es julio, del 90, 1 de la mañana en Girardot. Bueno, ese alguien es también Leo ascendente Tauro y va a cumplir años saturninos. ¿Qué es eso? Los ciclos los planetas tienen unos ciclos y regresan a su lugar de origen cada ciertos años. Júpiter cumple años cada 12 años o vuelve a su ciclo cada 12 años. Saturno lo hace cada 30 años y tú estás en el ciclo más importante, que inicia desde los 28 años y medio y termina los 31 años y medio, donde tu vida por completo tiene que cambiar. Todo lo que tú hagas durante los próximos 2 años y medio es lo que vas a comer durante tus próximos 30 años de vida. Ahora vamos a algún lugar del mundo. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, un invitado que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar, o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de la Mega. Buenas noches a todos los que me escuchan a esta hora en el cartel de la Mega. A usted, Daniel Tres Palacios. Estoy aquí en Bulgaria, para que ustedes se hagan una idea. Bulgaria queda al sur de Rumanía, el país de Drácula, y al norte de Turquía. Es de los últimos países europeos. Y estoy en este momento en una ciudad que se llama Bolinko Tardovo. Tuve que salir de la capital, que se llama Sofía, que ellos le llaman Sofía, y llegar hasta acá después de 3 horas de viaje en bus. A diferencia del resto de Europa, que tiene autopistas, este país tiene carreteras muy parecidas a las de Colombia, así que entonces no se puede viajar tan veloz. Pero también hay castillos entre las montañas que están perdidos, fortalezas olvidadas por el tiempo y que casi nadie ha reseñado. Por eso llegamos hasta acá en el cartel de la Mega, para contarles los extraños lugares, los misteriosos sitios que tiene este país, que también tiene frontera con otro que se llama Grecia. Pues bueno, en esta ciudad, Bolinko Tardovo, hay una fortaleza impresionante. Muchos dicen que es más imponente que la Roma antigua incluso. Les hablaré de ella mañana, así que estén pendientes, porque ahora les voy a contar de otra cosa que sucede en este país y que vi hace poco y que me dejó impresionado y que está cerca al mundo de lo paranormal, al mundo de los espíritus, a ese mundo en el cual aparentemente fronteras invisibles nos separan del mismísimo demonio. En las montañas, en los Cárpatos, los búlgaros creen que habitan extrañas criaturas espirituales negativas, seres que bajan desde las cimas de las colinas y de las montañas para atacar su ganado, para robar la vitalidad de sus cabras, de sus vacas, y hacerlas secar, dejarlas completamente secas y muertas. Y también a veces estas criaturas llegan a atacar a los niños, y cuando los adultos están débiles o son ancianos o espiritualmente no pueden defenderse, estos seres los azotan con sus energías y con sus ataques espirituales. Por eso, en los pueblos de los búlgaros, en los pueblos de los campos, escogen a los hombres más santos, aquellos que no han cometido pecados,
aquellos que son los más queridos en la comunidad, los más buenos, y durante semanas se preparan, hacen unos trajes hechos de pelo que parecen como si fueran disfraces del Yeti, del Hombre de las Nieves, pelos largos y blancos y máscaras que tienen a veces dos caras, una cara arriba como si fuese una especie de monstruo que devora la de abajo. Haga de cuenta, dos caras de demonio, y la de arriba se está comiendo a la otra antinaturalmente, como si la chupara. Esas máscaras y esos trajes, que son peludos hasta los pies, también tienen con ellos algunos sonidos. Tienen ellos entonces campanas, tienen ellos también botellas que cuando chocan una con otra son rítmicas. Y esos seres se llaman los Kukeri. En cada pueblo de Bulgaria hay Kukeris, hombres santos que se disfrazan en la cuaresma y durante el inicio del año, durante el primer año nuevo, los primeros días del año nuevo, perdón, y salen a la calle con esos trajes y con esos sonidos para espantar al diablo. Para nosotros sería simplemente una fiesta, para ellos es vital. Dicen aquí, dicen los búlgaros, que el idioma es diferente y muy difícil de entender, incluso las letras, porque son en alfabeto cirílico. Dicen ellos que en algunos pueblos olvidaron los Kukeri y los niños se mueren. Que en algunos pueblos olvidaron los Kukeri y que las vacas se enferman. Escuchen ustedes a continuación el sonido de los Kukeri, los hombres santos de Bulgaria en plena Europa, que se visten para espantar a los demonios de los Cárpatos, los mismos montes donde se cree vivían los Upir, los Vampir, los vampiros, el inicio del mismísimo Drácula. Escuchen ustedes eso. ¿Quieren ver imágenes de los Kukeri, de esas tremendas e impresionantes trajes y disfraces? Búsquenlo ya mismo en mi Twitter, @cruzescribiente. Busquen ahí en Twitter, @cruzescribiente, o simplemente cruzescribiente, y ahí me sigue y ve las fotografías de los Kukeri. Escúchelos y dígame qué piensa aquí en el cartel de la Mega con el numeral de esta noche. Esos señores son los Kukeri, son gente que se disfraza, y ese es el sonido que hacen para espantar a los diablos. Lo hacen generalmente en las noches, cuando nadie los ve, salen a caminar en plena oscuridad, ojalá sin luna, y hacen ese ruido donde ellos creen que son los portales por los que salen las criaturas malditas. Se cree que ese ritual tiene más de 2000 años. Y en esas montañas, en el año 2014, me contaron aquí que pasó algo impresionante. Daniel, imagínese que les dije que me gustaba el misterio, y alguien me contó que en unas montañas cerca de una ciudad que se llama Plovdiv habían visto algo rarísimo. Justo unas montañas que atravesé esta mañana, unas colinas de los Cárpatos donde la gente decía que aparecían los vampiros y otros seres. En el año 2014, ahí cerca de esta ciudad de Plovdiv, en esas montañas que, imagínenselas ustedes, son algo así como colinas, no son tan altas como las nuestras, son colinas más o menos masivas, porque son gruesas, y tienen un montón de pinos, no logran la altura de los Andes, y son pinos, y casi todos parecen iguales, y dicen que un grupo de jóvenes, que un grupo de muchachos, escuchen bien esto, en el año 2014, iban caminando por esas montañas, habían salido de excursión, querían irse a dar una vuelta, eran aquí búlgaros. De repente, en medio del bosque, en una de esas zonas que se considera zonas negras, zonas malditas, bajó la neblina, tapó
el bosque y las montañas. Y uno de ellos sacó su celular y tomó una foto al grupo, porque se sintió, según él, inseguro. Y al fondo, en la mitad del bosque, entre los troncos de los pinos, una extraña figura, una figura larga, alta. Si fuera un ser humano, tendría 3 metros. Imagínese usted que va caminando por un bosque y ve una figura de 3 metros. Se ven sus 2 piernas, sus 2 brazos. Quien tomó la foto dice que él sintió que algo lo miraba, como tal vez siente usted cuando está en la sala o maneja su taxi, siente que alguien lo mira atrás. Y estaba en el fondo una figura alta. Le tomó la foto y está allí en internet. En mi Twitter, @cruzescribiente, pueden ver la fotografía del extraño ser de las montañas de Plovdiv. Se las voy a colocar. Muchos dicen que es falsa, otros dicen que es una muestra de que entre las montañas de Rumania y de Bulgaria todavía existen seres imposibles. Un humanoide de 2 metros de alto que fue visto por unos excursionistas y que fue fotografiado en el año 2014. Lo encuentran ya en mi Twitter, @cruzescribiente. Y en Colombia también pasan cosas así. A pesar de que estoy muy lejos de ustedes, durante años investigué y encontré algo realmente increíble. Encontré que el asesino de Jorge Lesser Gaitán, Juan Roa Sierra, se colocaba frente a un espejo y colocaba una vela y no parpadeaba, como ese juego de Verónica, y decía que del espejo salía una cara maldita, una cara que le decía que él iba a ser superior a muchos. Luego, cuando él mató a Gaitán, se metió a una droguería. Hasta ahí llegó la turba, la gente, lo querían matar, habían matado a Gaitán. Rompieron la puerta, lo jalaron y ya lo iban a linchar, le estaban clavando cuchillos. Un policía que intentaba impedir que lo lincharan le preguntó: dígame, hermano, señor Roa Sierra, dígame, ¿por qué mató a Gaitán? A usted lo van a matar. Y Roa Sierra lo miró a los ojos de frente y le dijo algo que está en mi libro Expedientes X Colombia. ¿Quiere saber qué dijo Roa Sierra? ¿Quiere saber qué es lo que dijo, las últimas palabras a un policía antes de que lo mataran y que son completamente paranormales? En mi libro Expedientes X Colombia lo consigue. Está en cualquier librería del país. Expedientes X Colombia. Los que lo han comprado me dicen que hacen parte ya de una familia, de la familia de los colombianos que nos gusta lo paranormal, que nos gusta el misterio y que no importa. Ese es nuestro libro, Expedientes X Colombia, en cualquier librería del país. Si quieren seguir todo mi viaje, lo pueden hacer ya mismo. Entren a Instagram y ahí soy Cruz Escribiente. Les subo videos, fotos de Bulgaria, de los Kukeri, de todo lo que les he contado. Y también, si les gustan mis narraciones, lo pueden hacer en YouTube. Hay una página, un canal que se llama Un Mundo de Misterio. Escribe usted Un Mundo de Misterio Esteban Cruz y tienen ahí todas mis narraciones gratis. Gracias, don Daniel Tres Palacios. Estoy aquí, muy lejos de ustedes, pero los quiero mucho. En especial a todos los que hacen parte de la familia del Cartel de la Mega. Desde Bulgaria, desde la frontera con Rumania, se reporta Esteban Cruz Niño para el Cartel de la Mega. Estás oyendo el Cartel Paranormal de la Mega. Gracias, Esteban Cruz, y un feliz viaje. 11:39 en esta noche. Pasa el tiempo volando cuando hay mucha información, cuando hay audios interesantes, historias también de ustedes como las de hoy. Ya voy a oír una historia. Y si alguien quiere algo de su carta astral, aquí está Dani Daza, que ya le va a ayudar. Envíe la hora en que nació, la fecha y el lugar con el numeral Colombia con el cartel. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Habla con él desde aquí, de Quimbaya. Desde Quimbaya, bienvenido, y oímos su historia. Adelante. Daniel, tengo dos. La primera es sobre la parálisis del sueño. Mira que hace desde esta semana, pues puede ser como desde la semana pasada, he venido con esa de seguido, mucha parálisis del sueño.
Hemos dicho, me despierto, póngale pues tipo 2, 3 de la mañana, solamente puedo mover los ojos, le hablo a mi esposa y no soy capaz, ¿sí me entiendes? Es como está diciendo la oyente anterior, que es como mental. Yo solamente le pido a Dios que por favor, y ahí mismo de una se me quita esa huevonada. ¿Y qué cree usted que es eso, ya que ya está tan reciente en su vida, que usted, ¿qué piensa? ¿Qué es eso? ¿Por qué le da eso? No, pues la verdad, no sé, porque yo sí escuchaba sobre eso, pero no, nunca le he colocado cuidado. Y como le digo, eso me comenzó hace, como desde la semana pasada me comenzó. Bueno, tiene que estar pendiente este lunes festivo del cartel, que se va a hablar bastante de eso, ¿listo? Sí, claro, estoy pendiente. Y la otra, ¿cómo te parece que me pasó en Chile? ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que, pues, no sé si era un sueño, no sé, cómo le parece que yo estaba durmiendo? Y te digo, yo no sé si era en el sueño, yo veía como una mano así en esqueleto. Entonces como que intentaba agarrarme, y te digo, me levanté asustado. Cuando me desperté asustado, me mismo prendí luces y todo, porque yo vivía solo. Cuando pillé, el pie mío estaba todo rasguñado. Pues la verdad no, que fue, mejor dicho, en dudas. Bueno, a nuestro amigo muchísimas gracias. Dani Daza, si me puede ayudar aquí con alguien para su carta astral, por favor. Aparece alguien que me dice que nació el 20 de julio del 94, a la 1 y 24 de la tarde en Bogotá. 20 de julio del 94, 1 y 24 de la tarde en Bogotá. Mira, es Cáncer ascendente Escorpión y te voy a decir algo. A partir del próximo año va a haber los eclipses en el axis Cáncer Capricornio. Y déjame decirte que tu vida está a punto de cambiar a partir del 20 de diciembre de este año. Y es cambiar por completo. Te aseguro que no te imaginas lo que viene de aquí en adelante por solamente tomar una sola decisión. Y esa sola decisión, te voy a dar una pista, y tiene que ver con arriesgarte y dar el sí para poder salir de donde tú estás y lograr los resultados que tú quieres. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Como siempre, es un placer estar acá. Mi nombre es Álvaro Vanegas, en Instagram y Twitter, @ Álvaro Escribe. Y como casi todas las noches, estoy aquí para hablarles de una película de terror y de horror y de ciencia ficción y, en fin, de todos estos géneros que nos gustan tanto a todos. Me encanta asustarnos por alguna razón, estamos medio locos y nos encanta que nos asusten. En este caso, ayer les hablé de una película colombiana y hoy voy a repetir. ¿Por qué? Porque siento que tenemos que ver cine colombiano. En este caso les voy a hablar de El Páramo, una película de 2011 del señor Jaime Osorio, que también, supuestamente, dicen, también compraron los derechos para hacer un remake en Estados Unidos. Pero en fin, el punto es que la película para mí es muy buena. Hay quienes, digamos que es una película que genera como amores y odios, ¿no? Entonces hay quienes dicen que es horrible, que en esa película no pasa nada, y estamos los que decimos, siento yo que somos la mayoría, los que decimos que es una gran película y que en realidad pasa de todo, solo que no es evidente, ¿no? Y repito, se llama El Páramo. Es la historia de unos soldados que se van en búsqueda de un escuadrón que de un momento a otro dejó de transmitir, como que no saben qué fue lo que pasó allá arriba. Efectivamente fue filmada en un páramo a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar, con todas las complejidades que eso implica, porque Jaime Osorio es así como de inmersión, coge a esos actores y lo sumerge en el asunto. Y la película es una película que va llevándolo a uno a una especie de estado de desesperación, ¿no? Todo el tiempo está planteando una pregunta distinta y uno en realidad como que siente que no sabe qué está sucediendo nunca, como si la película le estuviera mamando gallo a uno, porque en realidad todo es súper oculto y uno no entiende nada y sin embargo uno quiere saber y lo mantiene al borde del asiento. A mí personalmente me encantó, me parece, esta es una opinión muy personal, que es la mejor película de terror que se ha realizado
realizado en este país. Pero claro, ustedes véanla y júzguenla, y los que lo hayan visto me cuentan si quieren, si les pareció horrible, si les pareció muy buena. En fin, El Páramo del señor Jaime Osorio, la encuentran en YouTube, súper sencillo, ponen El Páramo, película completa, y la encuentran en YouTube. Y ya, eso es todo lo que les quería contar sobre esta película de 2011, una película colombiana. En Instagram les dejo el póster de la película, como siempre, @álvaroescribe, y en Twitter, @álvaroescribe, también les dejo el tráiler de la película. Para aquellos que de pronto aman el cine así como yo, están obsesionados no solo con el cine de terror, sino con todo el cine, les gustan las cifras, que la taquilla, que la película Bohemian Rhapsody fue la película más vista ese fin de semana, que viene tal película, que les gustan los memes, en fin, entonces les recomiendo que sigan @somoscinemaniacos, que es una cuenta que también manejo yo, @somoscinemaniacos. Entonces, para todas estas recomendaciones que les digo, @álvaroescribe, y para muchas más cosas, y para solo cine, @somoscinemaniacos, @álvaroescribe, @somoscinemaniacos. Como siempre, un placer, muchas gracias a toda la mesa de trabajo, un abrazo para todos ustedes, también para Tres Palacios, por supuesto, y sigan conectados, sintonizados, un abrazo. A usted, Álvaro, muchas gracias, como siempre, recomendando una película, en esta ocasión, El Páramo, es muy buena. Saludito al 95, un taxi gris. Una carta astral, Dani Daza, por favor, aquí para algún oyente que quiere saber algo. Saludito aquí, me dicen saluditos desde Kennedy. Saludos. Esto es para alguien que nació el 13 de diciembre de 1994 en Salgar, Antioquia, a las 10 y 30 de la noche. 13 de diciembre del 94, Salgar, Antioquia, hora 10 y 30 de la noche. Mira, Eres Sagitario ascendente Aries, doble fuego, pero esto es bien interesante, y es que habíamos hablado que de acuerdo a la hora en la que uno nace, el sol queda en determinada casa. Cuando tú naces a la 1 y 30 de la tarde, el sol quedó en la casa novena. Y si tú te vas para cualquier libro de astrología o te vas a indagar sobre qué simboliza o significa la casa 9, la casa 9 es la casa de los estudios superiores, pero también es la casa del extranjero. Te conviene de una manera increíble viajar fuera de tu ciudad o fuera de tu país y encontrar nuevos horizontes, porque allí definitivamente está tu destino en temas de crecimiento. Vamos a ver Juan Palaguna qué tiene para contarnos esta noche. Feliz noche, Daniel, Diego y a todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega. ¿Cómo andan? Soy Juan Palaguna y hoy les voy a hablar de una de las sociedades secretas más influyentes en el mundo, y se trata del grupo Bilderberg, a la que se le asocia temas conspiranoicos. Es el grupo, foro o conferencia que consta de una reunión anual a la que asisten más o menos las 130 personas más influyentes del mundo. Ellas llegan por invitación y son los representantes de los grandes organismos a nivel mundial. Se reúnen en complejos de lujo en Europa, Norteamérica y Asia Occidental. La prensa no tiene acceso a estas reuniones, y su nombre, Bilderberg, proviene del hotel que está en Países Bajos, precisamente el hotel Bilderberg. Las oficinas de este club quedan en Leiden, Holanda. La primera reunión fue en 1954, entre el 29 y 30 de mayo. La propuso Joseph Ratzinger, que es un político, asesor de asuntos internacionales, y fue el fundador del movimiento europeo. ¿Eso qué quería decir? El movimiento europeo era lo que se pudo haber considerado como los inicios de la Unión Europea, y fue el cofundador de la Liga Europea de Cooperación Económica. Él estaba preocupado por el odio que existía hacia Estados Unidos tras el Plan Marshall, y decidió reunir a los líderes europeos y norteamericanos más importantes para promover la unión y el entendimiento entre ambos sectores de nuestro planeta. Los invitados fueron el príncipe Bernardo de Países Bajos, David Rockefeller, Rockefeller fue quien financió la reunión, el primer ministro belga, Paul Van Zeeland, y dos personajes de cada país, un conservador y un progresista. El éxito de la reunión provocó que se hicieran más anualmente y hacen un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos, Europa y Europa, en oposición a Rusia y al comunismo, o al menos esa fue la idea inicial cuando se creó este club Bilderberg. El comité de dirección está dirigida por Ratzinger, es el secretario permanente, tiene un registro permanente de los invitados, es una red informal que se invita en privado y
cuando Ratzinger muere en 1960, lo sucede el economista holandés Ernst van der Broek. Perdonen si mi pronunciación es la buena. Y el príncipe Bernardo se vuelve presidente hasta su muerte en 2004. Los asistentes siempre son banqueros políticos, miembros de la realeza, dueños de medios de comunicación. Entre ellos también se ha destacado como políticos a Donald Rumsfeld, antiguo secretario de defensa, a Paul Wolfowitz, que es el antiguo presidente del Banco Mundial, y aparte de Rockefeller, se encuentran también los Ford, los de la marca de carros, Anton Butin del Banco Santander, también está el director del Fondo Monetario Internacional, directores de medios y secretarios de la OTAN. The Guardian de Londres, el diario, hizo un seguimiento a este club Bilderberg y su periodista terminó arrestado. Y tras esto, pues salió una página web con detalles de los asistentes y temas tratados como para evitar que la gente se meta en sus asuntos. Es decir, el club Bilderberg tiene su página web para que muestren todo lo que ha sucedido en estas reuniones. En una reunión que tuvieron en 2009 en Grecia, frente a la crisis económica de este país, también la de Portugal y la de España, pues apareció José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo gobernante de España, para calmar a los grupos de inversores, porque también tratan temas económicos, cómo se va a mover la economía en el mundo. Y la reunión de 2010, que fue en España, en el Hotel Dolce, pues buscaron una solución económica a esta situación que sucedía en estos países. Los líderes de medios de comunicación, políticos y bancarios lideraron la reunión, y pues Bill Gates, que ya lo conocen todos, criticó la reunión de los Bilderberg por las restricciones económicas que se le realizan a los más pobres. El grupo está acusado de conspirar para crear un gobierno mundial, para que se eliminen las naciones y sea solo una cabeza la que lidere a todo el mundo. Eso se le acusa en temas conspiranoicos. De eso se trata el club Bilderberg. Mi nombre es Juan Pablo Laguna. Les dejo este dato sobre este club para que usted investigue más. Pero si quiere conocer más de temas de misterio y paranormales, pues lo invito a mi cuenta de YouTube, youtube.com/Juanpa Laguna, donde puede ver Enigma Colombia, el podcast. Esta semana hablando de brujería con Gustavo González, y también los invito a una charla que tendremos de radio en Bogotá. Para más información se puede comunicar en @Juanpa Laguna, tanto en Twitter como en Instagram, para algo que se llama Hablemos de Radio. Ahí en @Juanpa Laguna encuentra más información, charlas y talleres de radio con diferentes temáticas. Gracias, Daniel. Este es el Cartel de la Mega, Cartel Paranormal. A usted, Lagunilla, muchas gracias por su audio. A Esteban, que también participó, Álvaro Vanegas, Edwin Robles, Alejo Montoya, y a usted, Dani Daza, por haber estado esta noche aquí con muchas cartas astrales. Pero los que quieren seguir aprendiendo o conociendo más de astrología, tienen un curso, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Miren, pueden llamar 321-944-8109. Muchas personas me dicen que no están en Bogotá, que cómo hacen para hacer una consulta. Las consultas también se pueden hacer vía Skype o vía telefónica. Recuerden, 321-944-8109. Y quienes quieran saber más del curso, pueden seguirme en todas mis redes sociales, @DanielDazaTV, y allí está toda la información. También están los números si no lo pudieron anotar. Y este domingo iniciamos el curso, así que aprovechen y pendientes. Muchísimas gracias, Dani Daza, en la producción, Diego Bernal, esa productor. Y vamos a cerrar con la creepypasta de la noche. Yo soy Dani Tres Palacios. Una feliz noche y que en paz descansen. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del Cartel Paranormal de la Mega. En 1988, un amigo mío y yo fuimos de vacaciones cerca de Las Vegas. Alrededor de las 2 de la noche, estábamos manejando de regreso a casa en Arizona. Yo me estaba poniendo extremadamente cansado y mi amigo extremadamente borracho. Casi a punto de detenernos y dormir en el auto, me di cuenta de unas pocas luces adelante. Afortunadamente nos topamos con una estación de gas y un motel barato. Nos detuvimos, rápidamente rentamos un cuarto e inmediatamente caímos en la cama. No me molesté en quitarme los zapatos. Tiempo después, yo estaba durmiendo cuando de repente, mi amigo me sacudió para despertarme, balbuceó lo que parecía otro lenguaje, pero después de que el olor a alcohol me despertó, lo reconocí como una especie de inglés. Todo lo que pude escuchar fue: vi algo, pero no podía escuchar nada más.
Yo no sabía cuántos tragos había tomado esa noche, yo asumí que él estaba muy borracho y malinterpretaba las cosas. Le dije que estaba ebrio y que debía ir a dormir, yo regresé a dormir como un ladrillo. Me desperté para encontrarlo despierto, meciéndose en la mecedora en la esquina de la habitación, mirando a sus pies. Tan pronto se dio cuenta que yo estaba despierto, me pidió que lo siguiera. Él me llevó detrás del motel y a través del desierto, lo que vi me impactó, era una masa gris, tomando una forma o figura que no puedo describir. Eso emitía un tono bajo, que parecía pulsar, lo describiría más pero hasta el día de hoy no puedo, era solo una masa gris. Observé en silencio con mi amigo, el tono bajo continuaba pero abruptamente se detuvo, de repente una luz cegadora y un zumbido llenaron mis ojos y oídos, me lancé hacia la arena, cerrando mis ojos tan fuertes como pude con mis manos sobre mis orejas. Momentos después pude ver de nuevo, el desierto estaba latente y negro, pero mi amigo estaba mirándome, sonriendo. Su mandíbula estaba desquiciada y vomitó un líquido incoloro. Caí de la cama del motel barato, para descubrir que todo había sido un sueño. Miré alrededor, para estar seguro de que todo fuera real, me había orinado. Estaba hiperventilado, entonces me recosté hasta estar suficientemente calmado para funcionar. Lentamente me senté, y me di cuenta que mi amigo no estaba en el cuarto, asumí que él podría estar comprando botanas en la pequeña estación de gas, entonces caminé afuera. Pero antes de tomar mi camino a la estación de gas, fui a mirar al lugar del desierto de mi sueño. Caminé un poco y lo que vi me sorprendió. Mi amigo, muerto, en el suelo con un exudado líquido incoloro de su boca. Levanté la mirada y vi algo. Las puertas del más allá se abren. En el cartel paranormal de la Mega. La serie que hace un homenaje al mundo de los videojuegos llegará a Tacho Pistacho. Nuestra vida se dividirá en dos cuando entremos a este mundo virtual. Escoge tu equipo y descubre que tus habilidades pueden ser más poderosas de lo que imaginas cuando trabajas en equipo. Nubis, en Tacho Pistacho, tu nuevo canal infantil, encuéntranos en tachopistacho.com y en la TDT. La Mega te pega.